Yo creo que eso lo podríamos llevar a todos los modelos de negocio que existen. No creo que el crecimiento personal no creo que cambie mucho si lo ponemos en términos de negocio de un modelo como cualquier otro, como vender zapatillas, como cualquier otro negocio y tan honesto como puede ser cualquier otro negocio o tan deshonesto como puede ser cualquier otro negocio. En el mundo del crecimiento personal es muy amplio y entran muchas cosas. La espiritualidad, los terapeutas, psicoterapeutas, el yoga, el mindfulness. Entran muchos formatos y muchas herramientas diferentes que pueden ser de crecimiento de todas las clases. Nutrición, medicina, medicinas alternativas. Yo creo que hay personas que lo saben utilizar como negocio, más allá de la honestidad que puedan tener, como pueden utilizar, como puede ocurrir en cualquier otro modelo de negocio. Y sí que creo que hay personas que son oportunistas, que ante una necesidad real saben aprovecharlo para hacer negocio y quizá con malos productos, por decirlo en términos de negocio. Y creo también que dentro del crecimiento personal, espiritual, hay muy buenos productos, hay gente muy honesta trabajando, hay gente que lo está haciendo bien, que se gana la vida con eso, y eso es muy honrado, ganarse la vida con eso. Pero además hay una aportación de valor a las personas que contratan estos servicios. Lo que creo es que hay que elegir bien y que cuando una persona quiere entrar en este mundo porque lo necesita, en esta clase de servicios tiene que discernir bien para que su dinero, si le va a costar dinero, esté bien gastado. Herramientas que ayudan, que me han ayudado, a mí podría decir, más que qué es lo que es mejor para cada uno tiene que ver y tiene que sentir. Y es muy importante, además de la herramienta, como que sienta la persona que le va a enseñar. Sí que creo que tienen que ser herramientas que nos ayuden a simplificar la vida y no herramientas que nos pongan más problemas, que nos lleven a compararnos, a ponernos en mundos de fantasía. A llevarnos a mundos de seducción que nos hagan querer llegar a lugares que están muy lejos de nuestra propia naturaleza. A mí me han ayudado muchas herramientas. Yo he tenido mucha suerte en mi vida y he tenido muy buenos maestros, muy buenas escuelas. ¿Cuál podría decir yo que me ha ayudado más? Yo creo que buenos maestros, gente bien intencionada, gente bondadosa, diría eso. Las mejores herramientas es encontrar gente bondadosa que esté bien preparada, que tenga una experiencia de vida y que sea bondadosa con nosotros y que nos ayude a simplificar. Bueno, yo creo que disociar. Yo creo que no podemos disociar y que un poco los nombres que les damos a las cosas no son tan importantes, que lo importante es cómo vivamos. Yo reconozco que hay una parte en mí que es física, una parte intelectual, emocional, una parte trascendente y creo que todo para tener un buen equilibrio de vida, todas tienen que estar bien ordenadas, ordenadas dentro de mí. Creo que personas que desarrollan mucho su intelectualidad o su cuerpo, pero no desarrollan sus emociones, son personas que no están en un buen equilibrio. Todo va unido, lo disocio en cuanto a que los conocimientos pueden ser un poco diferentes a veces, pero luego tenemos que ser capaces de integrarlo en esta vida, en esta tierra, en esta naturaleza humana. Bueno, yo el chamanismo amazónico no creo que sea ni mejor ni peor que ningún otro chamanismo o ninguna otra tradición. Yo lo he conocido y de hecho voy de vez en cuando por allí.
No exactamente en el chamanismo amazónico, que eso está unido a muchas cosas. Está unido a hay muchísimas tradiciones diferentes en el chamanismo, entran muchas cosas diferentes. Yo estoy en otras tradiciones que parecidas, que son primas hermanas o hermanas, como es el mundo de los palos, que son los árboles. Yo no creo que haya una aportación muy diferente a todo lo que aportan otros tipos de chamanismo. Vuelvo a lo que he dicho antes. Todo va a depender de que la persona que nos esté enseñando eso sea una persona bondadosa y no una persona que lo que quiere es ejercer el poder y el dominio sobre los que van allí a través de la superstición o a través de llevarles a estados alterados de conciencia y que en esos estados alterados de conciencia traiga interpretaciones que esclavicen a la persona. El chamanismo es muy bueno, el mundo de los palos es muy bueno, otras tradiciones hinduistas o otros sitios son muy buenas, siempre que esté bien dadas por personas bondadosas. Y en el chamanismo hay de las dos cosas, personas que no son bien intencionadas, por lo que sea, están perdidas, y personas muy bien intencionadas. Los palos es una tradición espiritual, como se, ahí lo dicen, es una ciencia o una tradición espiritual, lo llaman ciencia muchas veces, espiritualidad. Los palos, el origen de los palos es muy antiguo, se dice que viene desde África y que en cada continente pueden tener su tradición de los palos, de los árboles. Los palos son árboles que tienen cualidades espirituales. Cualidades espirituales y cualidades normales, como un ser vivo. Son cualidades ancestrales. El tomar palos, el dietar palos, tiene que ver con una dieta que es con el alimento. Cuando estamos dietando palos, hay una forma de alimentarse. No bebemos alcohol, no hay sexo durante un tiempo. Es una disciplina interior. Los palos a lo que lleva es a una interiorización, a un orden, a ordenar la vida, pero la vida de aquí, primero la vida de aquí, ordenar la vida interior a todos los niveles, intelectual, emocional, a nivel de nuestra propia naturaleza, de nuestro ser, la parte que nos trasciende, es ordenar, alinear. También nos enseña, cuando estamos en estas dietas, vamos aprendiendo a cómo elegir vidas que somos capaces de sostener. Nos encontramos, y me encuentro muchas veces en mi consulta y en cursos, personas que están en vidas que no son capaces de sostener a nivel económico, afectivo, a nivel intelectual. Es como si se pusieran a querer vivir vidas que tienen que inventar, pero que no corresponde a lo que son. Los palos es ordenar, es sostenernos a todos los niveles, para poder entrar en el conocimiento de la vida. ¿El conocimiento de la vida qué es? El conocimiento de la vida no tiene por qué ser algo complejo, sino es estar abiertos y limpios para entrar en un conocimiento interior que ya tenemos en nosotros mismos y para poder estar sensibles y atentos al conocimiento que nos puede venir de cualquiera de nuestros recorridos por la vida, de personas que nos encontramos, intuiciones, conocimientos intelectuales, cualquier tipo de conocimiento que, gracias a los palos, al menos en mi caso, en el que podemos entrar y podemos ir como más, entrar de una forma más minuciosa y que nos puede llevar a lugares mucho más lejanos o cercanos, como lo queramos ver. Ahí hay sanación. En eso hay sanación. En el solo hecho de ordenar las cosas y ponerlas y nombrarlas por su nombre, llamarlas por su nombre y ponerlas en el buen lugar, ahí hay sanación. El ponernos en una vida que podamos sostener, ahí hay sanación, porque eso ya es descanso. Y ahí, cuando estamos ordenados y descansados, ahí podemos entrar en un conocimiento profundo de la vida. Bueno, yo creo que hay muy buena gente en el mundo. Creo que hay muy buena gente. No sé si siempre se comunica o si vende decir que hay buena gente y que hay mucha sabiduría
en muchas personas y en la propia naturaleza hay mucha sabiduría. Y yo confío mucho en que esa sabiduría, de la misma manera que hay muchos momentos de, podríamos llamarlos oscuros, de muchos movimientos políticos, sociales, enfermedades, al igual que se están moviendo mucho estas cosas que nos dan tanto miedo, creo que al mismo tiempo se está movilizando una sabiduría grande que está depositada en nosotros, en una sociedad que también es sabia. Y yo no sé si es que quiero creer eso, o no sé si lo creo o lo quiero creer, pero creo que se está jugando ya una partida en el mundo. Yo creo que esta partida va a ser ganada por esa sabiduría tan ancestral que está en todo y en cada uno de nosotros. Creo que están llegando a la hora de la verdad en algunos temas. Creo que la vida no es un juego. Creo que la comunicación a veces parece que es un juego. Nos dan mensajes muy confusos. Y creo que al final la dirección va a ser buena y el mundo va a llegar a una buena sanación. No sin dolor, es posible, porque quizá vamos a tener que aprender a vivir de otra manera. Parece que vamos a tener que aprender a vivir consumiendo menos, es el mensaje que se está dando. Parece que no vamos a tener tantas posibilidades de consumo en muchos aspectos y creo que eso va a traer el tener que habituarse a otra forma de vivir. Va a haber más comunidad, más relación entre las personas de nuevo. Quizá tendremos que sacar la mirada de tantas televisiones y tanta comunicación para volver a creer en lo que sentimos y lo que creemos íntimamente. Creo que vamos a ir a una vuelta a nosotros mismos y a un compartir diferente. Yo eso es lo que creo y lo que quiero creer y por lo que yo quiero luchar y por lo que creo que estoy luchando en mi vida. O sea, hay algunos que dicen que tiene que haber guerras, muertes. No sé, yo espero. Bueno, ya tenemos muertes, ya tenemos guerras. No, nunca han dejado de haber guerras y muertes. Por enfermedades, por injusticias. Siempre. No ha dejado de ocurrir. Aunque haya acabado la Segunda Guerra Mundial, la Primera, la Guerra Civil Española. Siempre ha habido guerra en algún sitio, siempre han habido enfermedades en algunos sitios. Esta es muy llamativa porque nos toca a nosotros, a los dueños de las cámaras, de los medios de comunicación, de los grandes medios mundiales, ¿no? De las grandes industrias. Parece que en el mundo solo existen los dramas cuando nos toca a nosotros. Bueno, yo creo que una de las cosas que tenía que ocurrir es que nos toque a nosotros. Que haya, no sé si es que ha ocurrido por una casualidad todo lo que está ocurriendo hoy, no sé si ha ocurrido porque alguien lo ha provocado, yo no puedo demostrar nada, pero parece que lo que tenía que ocurrir, lo que tiene que ocurrir para darnos cuenta de dónde estamos es que vengan todas estas cosas, que veamos que somos limitados, que no podemos dominar la vida, no la podemos controlar, no podemos dominar el universo ni la tierra, que ni siquiera somos capaces de controlar nuestras emociones en muchos casos, o nunca. Yo creo que lo que tiene que ocurrir quizás es que ya que nos demos cuenta, que nos demos cuenta que es necesario otra forma de vida. Y creo que va a ser mejor que nos demos cuenta ya, porque si no, la vida nos va a traer nuevos avisos y los nuevos avisos pues vienen en forma de poder, gente que es oportunista, que aprovecha momentos de fragilidad para apoderarse más poder y más poder, ya ni siquiera es más dinero porque ya lo tienen todo. Porque tienen hasta las fábricas de esos dineros, ¿no? Hay oportunistas que se hacen con más poder, más dominación. Y creo que contra antes nos demos cuenta de todo eso y que seamos capaces de vivir de una forma más tranquila y más sencilla, pues menos dolor tendremos. Es lo que también quiero creer. Me llevo bien conmigo. Mi relación con la existencia cada vez más es a través de una trascendencia, es como una existencia que trasciendo.
donde veo que hay cosas en esta existencia que puedo comprender. He aceptado a que no las puedo comprender todas, que hay cosas que me superan. Y desde que he comprendido que no las puedo comprender todas, más bien no puedo comprender casi ninguna o muy pocas, desde que he aceptado esa limitación de esa existencia, mi relación es mejor. Tengo menos necesidad de nombrarla, de nombrar las cosas de la existencia, de la no existencia, de la trascendencia, de todas estas cosas. Y eso hace que me relacione cada vez mejor y mi vida sea más tranquila. Vivo mejor. Pues mira, tengo, curiosamente, solo ha habido una persona o dos personas que han aparecido por mi consulta o por mi vida para que les ayudara a vivir los últimos momentos de su vida a nivel de afectivo, emocional, incluso ayudándoles con cosas de su patrimonio, de sus empresas o lo que fuera, de su dinero. Pero yo no soy una persona especialista en eso, en acompañar personas al final de la vida, ni tampoco sé cómo va a ser mi muerte cuando me toque. No sé si voy a ser una persona tranquila o voy a ponerme mal, si voy a estar con tristeza, con depresión, no sé cómo va a ser mi vida. Pero curiosamente sí que en mi consulta aparecen personas que están trabajando en ese tema, que son estudiosos de esos temas. Y lo que sí siento que, y lo que yo quiero para mi vida, y creo que es lo que yo podría aconsejar, es que lleguemos a ese lugar habiendo vivido las cosas que nos corresponden en nuestra naturaleza. No dejar cosas para cuando nos jubilemos. Si tenemos que hablar con alguien, que hablemos. Si tenemos una intuición de algo que tenemos que desarrollar, que lo desarrollemos. Que cuidemos nuestra vida, nuestro cuerpo. Que creo que la preparación de la muerte cuando nos toca, que no sabemos si será mañana o será dentro de 20 años, creo que empieza ya. Creo que todos somos moribundos, de alguna manera nos muramos mañana o pasado. Creo que ya nos estamos muriendo y creo que tenemos que ir en la calidad de cómo estemos viviendo esta vida, con la sencillez, evitando las fantasías, evitando complejidades. Yo creo que es la buena forma de llegar a la muerte. Quizá olvidándonos de las teorías del morir y yendo mucho a una presencia en la vida. No sé si eso es un consejo que es muy concreto, pero creo que es así, como podemos llegar de la mejor manera. Sí. Pues soy Tirso Esteve, Morlán, hijo de Tirso y Carmen, de un pueblo de Aragón, se llama Binéfar, que es lo que ha marcado toda mi vida, porque es donde yo siento que pertenece mi raíz. Estando destinado a trabajar quizá en campos, en agricultura, en mi tierra, pues vi que no, y eso me llevó a salir, a vivir en Madrid, a vivir en Francia, a estudiar en escuelas de crecimiento personal. Eso me llevó a recorrer mundos que nunca habría pensado que podría haber vivido una persona de mi pueblo, como ha sido conocer algunos mundos, artes chamánicas, yo que sé, en México, en Perú, a estar en algunos movimientos espirituales. He estado dirigiendo empresas, he estado en medios de comunicación. He tenido una vida muy llena de muchas experiencias y un día esas experiencias las hice conscientes y esa conciencia de esas experiencias me llevaron a dar un paso de dedicarme o la opción de acompañar a otras personas que estaban en la misma búsqueda que he estado durante muchos años. Personas que buscan sentido, que buscan una profesión que les llene más o que la profesión en la que están les llene más, como nuevas posibilidades para su vida, personas que vienen del mundo de
de la drogadicción o de cualquier otro tipo de adicción. Hoy me dedico al acompañamiento y crecimiento personal, espiritual también. Y también tengo otra parte de mí donde me dedico, ya que mi experiencia también viene de ese lado en la dirección de empresas. También hay una parte que me gusta mucho también, es que oriento a algunos empresarios y a algunos equipos de dirección, directivos, a tener empresas con mayor sentido sin que eso esté reñido o que esté conciliado con la productividad. Bueno, ese sería yo. Pues mira, una reflexión que tengo es que creo que en el mundo del crecimiento personal y espiritual es muy, muy importante, muy necesario para muchas personas, pero creo que muchas personas no lo necesitan. Yo pienso que hay muchas personas con una sabiduría interior gigante, mucha, que no lo saben nombrar, que a lo mejor no saben dar un discurso de amor ni hacer poesías con el universo ni con el cielo, pero son personas de gran bondad, de sencillez, que están haciendo mucho bien a los demás. No escriben libros, no enseñan meditación, no enseñan nada de eso, pero son personas muy, muy entregadas al mundo, sin necesidad de decir tanto, sin hablar tanto. Y creo que es importante que la gente no se deje llevar a veces por la seducción de estas palabras tan bonitas y de estos mundos tan bonitos, porque ya es gente bondadosa y sabia. El mundo del crecimiento personal espiritual está muy bien cuando nos ayuda a vivir mejor, pero cuando nos ayuda solo a dar más discursos, yo creo que no es. Y creo que nosotros nos tenemos que hacer autocrítica, porque a veces en esa necesidad de vivir de esto, a veces podemos seducir, podemos hacer discursos de seducción para atraer a personas, haciéndoles creer que por hablar mejor, por saber nombrar no sé qué, van a vivir mejor, y a veces tampoco les hacemos vivir tan bien, yo creo que no. Algunos sí y algunos no. Creo que eso sería un mensaje que no sé si es muy importante o no, pero sí, lo que quiero es como, si puedo, es como animar a la gente que recupere su fuerza, su poder y su intuición, y que a lo mejor no necesitan más que eso, para ser buena gente y para estar bien en la vida.